aquí estamos, por primera vez en la entrega de despensas que la gente de Zacualpan y otros lugares donaron para ser entregados a las personas más vulnerables del municipio. Iniciamos nuestro recorrido hacia el lugar llamado Los Barriales, para conocer a Manuel y Anita, una pareja joven, de la cual Manuel tuvo un accidente que no le permite caminar muy bien y monetariamente no tiene trabajo para mantener a su familia. Amigos, estamos aquí en búsqueda de Manuel y Anita. No encontramos su casa, pero estamos preguntando. Y estamos aquí en Mamatla. No sabemos para dónde ir. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues muy buenos días. Estamos llegando aquí a la casa del amigo Manuel, donde será entregada esta despensa, que pues bueno, es el voluntariado de Zacualpan regalando sonrisas. Pues tiene a bien trabajando bien duro, ¿verdad? Ahorita pues no están por saberlo, ¿verdad? Ni yo para contarlo, pero caminamos como 1.5 kilómetros más o menos, a pura patita. Y pues bueno, ya lo más importante que estamos ya cumpliendo con un compromiso que el voluntariado tenía con el señor Manuel y su señora esposa y sus niñas, de entregarles este apoyo, esta ayuda, como no es una despensa. Pues de hecho ellos no sabían, pero les traemos este apoyo, sabemos de la situación que pasó don Manuel de su accidente, sí. Y esperemos que sea de utilidad. Es donado de muchas gentes que están con el deseo de apoyar. Sabemos que ahorita la crisis está muy difícil y ojalá les sea de utilidad. Sí. ¿Crees? Les traemos. Sí. Gracias. Atorados, pero vamos a la canal esperando poder ayudar a las familias más necesitadas de Zacualpan. Tenemos que caminar hasta el monte a llegar a la casa de don Juan y doña Josefina. Dicen que todavía falta mucho. Vamos a ver qué tal nos va. Miren, ya están dejando ahí el carro. Seguimos nuestro recorrido hacia la comunidad de La Canal y encontramos a la señora Josefina y a sus dos pequeñas hijas, las cuales viven en una casa pequeña de adobe con láminas como techo. Lo que más nos conmovió fue la reacción de la señora Josefina, que nos esperaba la grata sorpresa. Bueno, doña Josefina, mire, el día de hoy la venimos a visitar porque formamos parte de un voluntariado y estamos apoyando a las familias que más lo necesitan. Entonces hay gente que donó despensas. Y alguien le avisó al director de la Casa de Cultura pues que ustedes podrían ser candidatos para que les entregáramos estas despensas. Entonces, por el día de hoy venimos a entregárselas, porque sabemos que la situación ahorita está muy complicada y ojalá y que sea de utilidad. Pues,
Para esta despensa, pues apoyaron muchas clientes. Y nosotros de voluntariado, junto con la, el personal de la Casa de Cultura, le hacemos entrega el día de hoy de esta despensa. Bueno, yo ahora sí que quiero darle las gracias, así que no me lo esperaba, me lo voy a dar esto. A nombre, de quien esté, tengo que bueno, a través de ustedes, de toda la gente, pues muchas gracias. Al candidato no sé quién sea. No, no, esto no, no es. No, nada, no de es de ustedes, política ni de no, religión. No, pero de ustedes de aquí, de que la gente de la Casa de Cultura me dan mis ahora sí que agradecimientos. Y de voluntariados de ustedes que vienen hasta acá, yo dije, o viene mi suegro, ¿quién vendrá? ¿Quién me buscará? ¿Me porté mal? ¿Algo hizo? ¿Okay? No, y muchas gracias, la verdad, que Dios les suplica a cada uno de todos. Gracias. Así que no me lo esperaba, me dejaron así. Y qué bueno, qué no bueno. Les acordaba, miren. Muchas gracias. Dios no lo olvida a nadie. No, y que Dios los bendiga. Gracias, igualmente que los. Que les sea mucha bondad. Gracias a sus niñas, a ustedes. Y a darle el mejor provecho. Muchas gracias. Ahora sí que son los primeros que vienen. Sí, pues hablaremos. Continuamos nuestro camino de vuelta a la cabecera municipal, en donde también existen personas vulnerables. Ahí encontramos a las señoritas que llevan por nombre María. Ellas viven en un cuarto que les prestan y viven de la caridad de los vecinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estas son mis amigas, Mari y Mari. ¿Verdad? Mari. Sí. Les traemos una despensa. Ay, gracias. Les traemos una despensa. Ahora somos más gente que ayudamos y que esta despensa la dieron varias gentes y las estamos repartiendo. Y les trajimos uno a ustedes porque sabemos sus necesidades. Sí, vale. Necesitamos. Entonces esperemos que les sirva. Que la disfruten. Gracias a todos los que nos apoyan, a unos y a otros, no nomás a unos. Que siga habiendo más para que nos apoyen, vaya. ¿Sí? Diosito los proteja a todos y los socorra. Gracias, muchas gracias. Somos parte de un voluntariado y en unión con la Casa de Cultura estamos coordinándonos para que la gente nos apoye a poder juntar este tipo de despensas y hacerla llegar a quien más lo necesita. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, también nos acompaña el personal de la Casa de Cultura para hacerles llegar este apoyo, que ojalá que sea de mucha utilidad. Y tuvo que ver pues mucha gente que nos sonara para poder hacerles llegar esto. Sí, sí, sí. Gracias, vaya todo. Pues nos pasamos a retirar porque vamos a entregar otras. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias. Supongo que están muy bien, ¿eh? ¿Están bien? Finalizar nuestro recorrido, llegamos a la comunidad de Los Ejidos. Ahí visitamos a una joven señora que se encuentra viviendo en condiciones muy extremas de pobreza.
Buenas tardes. Buenas tardes. De parte de un programa que ustedes se acuerdan que se llama Regalando Sonrisas. Voluntariado. Voluntariado, Regalando Sonrisas, lo traen esta vez. Ah. Ojalá y que le sirva mucho. Es poquito, pero bueno. Sí, está bien, gracias. Sí, es donación de mucha gente que quiso colaborar para que se hicieran varias despensas que estamos entregando junto con nuestros compañeros de Casa de Cultura. Esperemos que les sirva. Sí, gracias. Yo les más. Muy buenas tardes a todos. Son las 3:30 de la tarde y damos por terminado el trabajo de hoy. Las 4 despensas se entregaron. Las personas que las recibieron con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Nuestro voluntariado, el personal de Casa de Cultura que nos acompañó y a todos ustedes que hicieron posible estas despensas. Muchas gracias, seguimos recolectando todavía despensa, quien guste hacernos llegar, ya saben, a la nevería del centro o a las instalaciones de la Casa de Cultura en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entre más despensas se junte, nos comprometemos también a entregarlas a más familias que lo necesiten. Muchísimas gracias. Cada mañana tienes dos opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarlo. Así que pongamos nuestro granito de arena para ayudar a los que más lo necesitan. La gratificación más grande que te brinda hacerlo es inmensa. Regalando Sonrisas te invita a sumarte a esta gran labor por nuestros paisanos. Informó para Zacualpan TV, Citlali Díaz.